hacer con Sicilita, me ayuda, por favor. Vamos a hacer el chequeo de mi carnet de la patria para que quede registrado que yo vine a votar y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida. El político opositor venezolano Enrique Capriles acusó que la votación por la Asamblea Constituyente es un fraude. Luego de que, al votar el presidente Maduro y mostrar a su carnet para registrar su sufragio, el sistema mostró que la persona no existía o el carnet había sido cancelado. Aquí está el de Sicilita. Carnet de la patria. No se olviden de la cédula, ni se olviden de su carnet de la patria. Ya quedamos registrados como carnet de la patria, cumplimos.